Queridas niñas, en todo el tiempo que vengo haciéndoles compañía como capellán del colegio y hoy en el día de su graduación, estoy verdaderamente impresionado de su alta cultura musical. Virginita, ¿cómo ha perfeccionado la técnica del piano? María Piedad, con esa voz privilegiada. Mélida, igualmente. Y así podría continuar nombrándolas a todas ustedes y sus talentos. La ciudadanía debe oírlas y deleitarse sus habilidades artísticas. He pensado como un sueño realizado, que si logramos reunir fondos para adquirir una radiodifusora propia que esté al servicio de Loja, haríamos mucho por el desarrollo de nuestra ciudad. Todas ustedes provienen de hogares donde se han esforzado por cuidar su educación desde muy pequeñas. Y estoy seguro que si ponemos empeño, podemos financiar la compra de dicha radio. Por ejemplo, con presentaciones en el Teatro Bolívar. Virginita, tú serás la primera presidenta de esta agrupación para realizar esta labor. Sí, gracias a Dios, nos daremos. Les digo yo un día a la Victoria Jaramillo, que era mi vecina. Oye, Victorita, le digo, tanta falta que nos hace el colegio. ¿Qué te parece? Le digo, formemos una estudiantina para ir a ofrecerles a las Marianitas, porque ellas en las fiestas de fin de año presentaban un programa grande. Le digo, vamos para darles prueba de cariño y gratitud a las madres. Entonces, de ahí nació la idea. Entonces, el señor canónigo le impresionó que nosotros hayamos presentado con instrumentos de cuerda y piano, repasábamos como locas. Fue el 16 de mayo de 1937. Entonces, el doctor Carlos se impresionó viendo esa conjunción de muchachos que tocaban instrumentos de cuerda. Dice, yo quiero que formen una institución que se llamará, por lo que ustedes tocan música, Santa Cecilia, porque Santa Cecilia es la patrona de la música. Mira este salón lleno de gente, y muchos de ellos diciéndonos que somos el futuro de la patria, cuando en realidad piensan que cada vez más nos preocupamos de cosas triviales, sin dejarnos ninguna opción, como si el mundo estuviera satisfecho con los resultados actuales. Imagínate estas guerras. Cuando los jóvenes cantamos, la gente se llena de esperanza. Muchos prejuicios han hecho de la humanidad un manicomio. Y yo creo que no hay nada que un joven con amor propio no pueda lograr. ¿Tú crees que se pueden lograr cosas, aún viviendo tan lejos de todo? Viviendo en la frontera con el Perú, con la amenaza permanente de una guerra. Sí. Aún viviendo en Loja, nuestra voz llegará tan lejos como los rayos del sol naciente, si mantenemos nuestra actitud de seguir cantando frente a un mundo con tanto conflicto. Yo cursaba el primer grado en el Colegio Santa Mariana de Jesús y era capellán del establecimiento el canónigo Carlos Seiguren, mi padre, maestro de capilla y profesor de música, y la señora Virginia Rodríguez Vid, exalumna del colegio, formaron el equipo para cruzar ideas y plasmar en una realidad la agrupación que acogió a damas dueñas de voces maravillosas e inolvidables. Unas voces extraordinarias que habían, ¿eh?, en esa época. Nace como un impulso artístico, y no solamente hacia la música coral,
instrumental, sino también hacia la danza, el arte dramático, es decir, considerando todo el espectro de preocupaciones artísticas que tenía la juventud en ese tiempo. Y todos nos interesábamos por el coro Santa Cecilia, que fomentó muchísimo, en gran parte, la cultura de nuestro Loja, ¿no? Parece que Loja se volvió más musical. Entonces me llamaron al coro. Y entonces yo era feliz, íbamos al coro a presentar coros, solos, tríos y unos pequeños sainetes. Todo eso lo presentábamos en el coro Santa Cecilia. Y entonces ahí formamos. Y entonces el día que ya se nombró el directorio, porque dijo hay que nombrar un directorio, y ahí me eligieron presidenta a mí. Para mí fue la primera oportunidad en mi vida de pertenecer a una agrupación respetable, prestigiosa, donde compartíamos con personas que eran verdaderos talentos musicales y que en mí estimularon mis deseos de ampliar más mis conocimientos. Nos encontramos La Traviata. Y mi papá había tenido un álbum con el trovador. Y dice el doctor Carlos, yo le dije, está en italiano, pero ¿cómo vamos a cantar en italiano? Entonces dice el doctor Carlos, yo les traduzco. Y había sabido italiano él, y tradujo La Traviata y el quinto acto del trovador. Las interpretaciones musicales en canto de Lucrecia Vivanco y de Leopoldina Vivanco, hermanas de Melida Castillo, Piedad Castillo. El ejemplo dado por Virginita Rodríguez cuando inició el coro Santa Cecilia y por todas quienes estuvieron dentro del coro, inclusive por las hermanitas Aguirre, mire que hasta su edad avanzada estuvieron pendientes de trabajar en favor de la cultura de Loja. Habiendo transcurrido casi un mes del desembarco en Normandía, los soldados del comandante Eisenhower controlan hoy gran parte de los fortines germanos y su poderoso armamento. El mundo celebra este acontecimiento con gran júbilo. ¿Qué le parece, señorita Castillo? Tiempos de paz para el mundo. Sí, señor Vélez, pero hay que ver cuánto nos dura. Sí, ojalá nos dure. Fíjese usted que hace poco transmitimos con mucha pena el Tratado de Río de Janeiro. Esperemos que por lo menos eso traiga algo de paz con el Perú. En una nueva emisión de Noticias. Muchas gracias. Y a continuación, lo mejor de la música ecuatoriana en Radio Coro Santa Cecilia. Buenas noches. Parece que nadie hubiera notado que la música no hace diferencia entre amigos y enemigos. Que tenemos la misma música, somos la misma gente. ¿Cómo está, Carlitos? Mélida, vamos, porque ya estamos atrasados. Hasta luego. Hasta luego, señora Vélez. A más de crearse el coro, empiece a trabajar durante algunos años para reunir los fondos mediante las famosas veladas lojanas, como para poder comprar la radiodifusora. Bueno, ya habíamos trabajado por el doctor Carlos mismo. Dice, aquí se necesita que ustedes trabajen duro en veladas, saquen plata y compraremos una radiodifusora, la primera radiodifusora. Porque había solamente en Guayaquil la del telégrafo. En Quito estaba en La Voz de los Andes otra difusora. Y en Riobamba era La Voz del Prado. Entonces dice, esta sería la cuarta radiodifusora. Nació de él. Entonces ese fue un reto que prendió nuestra alma. Entonces reclamamos todos los derechos que tiene Loja. Trabajamos, me parece que 4 años, y sacamos 30.000 sucres.
pero preguntamos el costo de la radio por medio de los señores de Portobelo, pero que decía que la radiodifusora cuesta 50 mil y nos faltaban 20 mil. Así es que empezamos a mendigar a las personas, precisamente a los padres de las que hacíamos el coro, y nos daban dinero, también a los sacerdotes. Y cuando completamos los 50 mil, me llamó el señor Englehart de Portobelo y me dice, ha salido ya el barco Douro trayendo la radiodifusora y va a traer muchos implementos para las minas, desde botas para los trabajadores, todos los explosivos que necesitaban, todo lo que traían era para Portobelo. Entonces nosotros medíamos las horas. Los peruanos estaban en Arenillas y sabiendo que ha venido este barco de la compañía, se dejan Arenillas y se van a Puerto Bolívar. Y entonces entraron y se llevaron todo lo del tío Ernesto y todo lo que trajo el barco, que era una enormidad de unas bodegas enormes. Y se fue la radiodifusora nuestra allá. Entonces me avisa, dice, tengo la pena de decirles a ustedes que la radiodifusora se fue al Perú. Allí empezamos nosotros a hacer gestiones con los embajadores del Ecuador y del Perú, con los ministros plenipotenciarios, con todas las autoridades que habían religiosas y públicas, y no daban, no venía una noticia consoladora. Cuando en eso supimos que la han instalado los peruanos en Chiclayo, y nos quedamos sin la radio y con los brazos cruzados. Todo el esfuerzo que ellos han realizado, luego pusieron otra emisora, que fue uno de los canales más importantes de la música, de la cultura de aquí de Loja. Ellos habían tenido su radio clandestina para mandar noticias a Europa. Entonces me dice el doctor Manuel Reninos, yo aconsejo que ustedes reciban esta radio. Bueno, dijimos, de lobo un pelo, y la recibimos, y mejoramos, porque la nuestra había tenido una sola frecuencia larga, y esta vino con frecuencia corta y larga. Era Radio Coro Santa Cecilia, así salía al aire la radio. No solamente por la única distracción que teníamos como escuchar una radio, sino el cariño que se tuvo por aquella radio que fue el fundador, inspirador, mi tío Carlos Seguiguren, por una parte, y por otra, que mi papá, aficionado siempre a la electrónica en aquella época ya, era el técnico de la radio, conjuntamente con el señor Carlos Enrique Vélez. Entonces, como era el único radiotécnico en Loja, yo supongo que mi padre vio que había mucha calidez humana, mucha iniciativa y la genialidad, diría yo, de pensar ya en esa época cómo tener una radio. Entonces, lógicamente, estaba bien, ¿no? Le dijo, bueno, yo voy a dar mi tiempo para esto. Y más que nada, la radio se dedicaba a organizar presentaciones de músicos, que había muchos en Loja. Cada músico, por ejemplo, iba Segundo Cuevaselli con su violín, Manuelito Lozano con su... También él tocaba el violín, pero también tocaba el piano, tocaba Manuelito Lozano de ese tiempo. Segundo Puertas Moreno tocaba el clarinete. Habían guitarristas también. Eran músicos lojanos, ¿no?, que iban a interpretar música nuestra, incluso sus propias composiciones. Con letra 3, 4. Ah.
Disculpe. Señorita Zaguirre Castillo, ¿no les gustaría cantar en el patio, sí? No, lo que pasa es que tuvimos un inconveniente. Sí, un problema. Ya entiendo, ya entiendo. Pasa, pasa. Perdón. Ahora me voy a quedar. Desde ya no te quiero, ¿no? 3, 4. Casita de mis padres, mi amor, a orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Bravo. Incentivaban a la juventud de ese tiempo, ¿no?, a sentir verdadero amor por la música, a sentir ese amor que ellas tenían por la música. Creo que para ese tiempo fue algo muy hermoso, tener esa visión, esa iniciativa, ¿no?, de demostrar todo lo bello que tenía Loja en música, en danza y todo. Siempre estoy acompañada de la música, que es la que eleva el espíritu y despierta los más grandes y nobles sentimientos. Despierta en el alma de uno un estado especial, una afinidad muy grande con la música, una comunicación completa. Así, el arte en Loja ha sido tan natural y arte exquisito. ¿Qué es la semilla que no se pierde? Es esa semilla que fue sembrada hace muchos años y que no se pierde hasta la actualidad, porque es innato en el lojano el amor al arte y a la música. ¿Le parece a usted, maestro, que por esa razón el mundo esté así? Sí, es la humanidad. Estamos así. ¿Tal vez se está volviendo bien? Está en el salón hablando como retrato. Yo creo que se está volviendo un poco loco, ¿ah? Loco. Loco estuviera si él no me respondiera. Tienes razón, Emiliano. Marcos te está buscando. Yo los dejo. Tengo que ir a preparar una misita. Perdón. Loco, quería preguntar. ¿Cree que usted que mi hija tenga aptitudes para el canto después de realizarle la prueba? Sí, claro. La niña tiene talento. Precisamente le estaba buscando a usted para decirle que me la traiga a los ensayos. Me alegra saberlo. Ojalá y todos mis hijos les cautivaran la música. Ella debe estar por llegar. ¿Chita es la segunda de sus hijos? No, la séptima de 11. Todos sabemos que las cosas salen más baratas por docenas. Comprobado, ¿no? Sí. Por eso yo aprendí también con el profesor Ochoa, Marcos Ochoa Muñoz, y nos sentíamos muy satisfechas con su profesorado y hacíamos presentaciones en la misma academia o en el teatro. Miguel Cano. También nos acompañaba Marquitos Ochoa, Cuevita Celi. Ellos eran los
principales allí. Desde niña recuerdo cómo mi padre se dedicó a su trabajo de maestro de música. Y a pesar de sus obligaciones, se daba tiempo para cumplir con los repasos, ensayos y preparación de solistas, dúos, tríos, coros y zarzuelas para las presentaciones en el Teatro Bolívar. Los autores, los que empezaron a hacer música en Loja, pues han incentivado tanto y en una forma tan espontánea. Y Miguel Cano Madrid, este artista de un carácter maravilloso. Canciones de Marco Ochoa también, que las estrenaban porque él componía y las estrenaban. Tal vez la explicación la tenga en esas frases que dijo Benjamín Carrión, que era Loja del último rincón del mundo. Pero es un rincón muy hermoso, un rincón muy bello, que tal vez ese aislamiento permitió que se purifiquen cosas como la música. Virginia, ven, sírvete un cafecito antes de que se enfríe. Dora, sírvete un café con nosotros. No, la verdad que este momento no puedo, estoy apurada, tengo que llegar pronto a la radio. Pero no se olvidarán que dentro de una hora nos encontramos ahí. Nos vemos. Bueno, yo también me tengo que ir, tengo que arreglarme. Muchas gracias. Pensar que en Loja está todo por hacerse. Hay talento, gente creativa y muy dedicada. Pero también hay mucho egoísmo, y eso sí nos puede acabar. Virginia, nosotros debemos seguir cantando, dando esas alegrías a Loja. Eso es lo que importa. Y vámonos, que ya mismo empieza la gala de la noche. Es verdad, Carlos debe estar esperándonos. Y allá nos íbamos nosotros a tener reuniones y ensayábamos en la casa y también allí porque había piano. Mi tía Matilde nos prestó el piano de ella. Todo se nos facilitaba, entonces presentábamos otras desveladas para arreglar la casa, que funcione la radiodifusora, porque no sabíamos cómo estaba. Entonces, nos tuvimos la noticia maravillosa que dice don Carlos Enrique Vélez, que está en perfectas condiciones la radiodifusora. Para nosotros era la radio maravillosa y como fue la primera radio en Loja, una radio tan prestigiada como fue la radio Coro San Cecilia, pues que se llamaba. Muchas canciones de Marcos Ochoa yo las estrenaba, Horas de Intimidad. Horas de intimidad y secreta armonía en la paz melodiosa de las tibias estancias son nuestros corazones ebrios de melodía
dos rosas que confunden en una su fragancia, dos rosas que confunden en una su fragancia. Qué lejos está el mundo de nosotros, qué lejos la existencia. Canta bonito, ¿no? Sí, la verdad es que desde aquí podríamos exportar artistas. Claro, nuestro coro será tan grande, haciendo conocer a nuestra gente. Qué pena que el mundo esté dedicado más a las armas. ¿Cree usted que algún día la gente se dedique más por el arte y no por las guerras? Es una pregunta muy, muy difícil. Bueno, esta es la última canción del grupo y no viene Mélida. ¿Qué pasa? Sí, le dijimos que no sea tarde. Algo importante debe haberla pasado, porque nunca se atrasa como hoy. Caramba. Signorina, posso aiutarle? No, no. Tutto a posto, signorina. No, grazie. Ho bisogno medico, signorina. Perdón, pero no hablo con extraños, no insista. Permettami aiutarle, bella dama. Dónde va? Bueno, voy a la radio. Ah, lei è locutora? Sì, però oggi voy a cantar. Ah, lei è cantante? Sì, però ya estoy muy atrasada. Pure yo voy a la radio, prego acompañare, bella dama. Bueno. Parece que no va a llegar. Pídale al trío que cante otro pasillo. Puede ser Alma Lojana si hacemos un poco de tiempo hasta que llegue Mélida. Mélida, por Dios, ¿qué te pasó? ¿No sabías preocupadas? ¿Estás bien? Bueno. Tropecé, pero no fue nada grave. Ya qué estoy bueno, bien. Ya está aquí, ¿Estás bien? Claro, claro, sí. Sí, señor Vera, lo único que no tengo son zapatos. Espero que no se me note al cantar. Mélida, prepárate, ya casi termina. Vamos. Vamos, anuncios comerciales. Ungüentos y lociones alemanes y americanos para sus dolencias. Preparamos todo tipo de receta médica. Visítenos, con gusto le atenderemos. Farmacia del Pueblo, del doctor Eduardo Puertas, ubicado en las calles Bolívar y Miguel Refrío esquina. Ahí, desde las 6:30 se iniciaba una audición especial, ¿no? De 6:30 hasta las 8:30 aproximadamente de la noche. Programación en vivo, 2 horas, con la participación de las voces más caracterizadas de Loja. Recuerdo a las hermanas Ofelia y Dora Aguirre Palacios. Se turnaban en la locución también con Dorita Aguirre, la hermana, y con otras compañeras de del coro. Yo recuerdo la única radio, ¿no?, que había. Se hacían programaciones que obligadamente escuchábamos todos los lojanos, porque allí conocíamos noticias nacionales, locales, lo mismo música ecuatoriana y de preferencia lojana. Esta noche tenemos el honor de presentar a ustedes, queridos radioescuchas, la voz inigualable de Mélida Victoria Castillo Celi, quien nos interpreta el pasillo Corazón que no olvida, letra del profesor Emiliano Ortega Espinosa y música de Don Segundo Cueva Celi. Porque empapé de lágrimas.
Su atención, por favor. Quiero presentarles al maestro Angelo Negri, quien desde hoy impartirá sus clases de canto. Buenas tardes. Buenas tardes. El maestro Negri nos dará todo su conocimiento y dedicación para que nuestro coro sea el mejor. Quisiera que le prestemos toda la atención que él y su experiencia merecen. Puede empezar, maestro. Muchas gracias, Virginia. Quiero decirles que tengo buena referencia de tutti quanti, aunque yo sé que su labor al inicio ha sido muy difícil al cantar opere como Brindis, La Traviata. Así que tengo molta expectativa. Bueno, bellas damas, vamos a empezar. Cantaremos Alma Lojana. Señorina. Mélida Castillo. Solo ley, por favor. Cantará en sol menor. Tiene que mejorar un po' de più. Siéntese, por favor. Ahora, ragazze, cantarán a tutti quanti. ¿Capisci? Vamos. Ahora, en fa menore. Uno, dos, tres. Salió tan lindo, entonces el mismo maestro Angelo Negri pidió de favor que lo acompañen porque él quiere ir a Cuenca. Y en Cuenca allí fuimos a dar, las debutamos. Porque como no nos querían mandar de aquí los papás, no nos querían mandar. Rompimos, le digo, una tradición, rompimos nosotros yéndonos a Cuenca porque no se había visto eso antes. Había mujeres que tocaban primorosamente la guitarra, primorosamente la bandola. Porque allí cantamos solo piezas escogidas también. Desde aquí ya nos fuimos bien preparadas, ¿no? Nos recibieron de lo mejor, nos aplaudieron. Creo que estuvimos unos 3 días allá, ¿no? Nos trataron muy bien y quedaron muy contentos. 2 presentaciones dimos. 2. Lleno el teatro, lleno, muchos aplausos, mucha admiración. Y entonces un señor, un poeta cuencano, como no había allí, pues, que le digo, para firmarnos ni para nada de esto, pues, grabarnos, como también sería. Yo también era tan muchacha que no sabía. Entonces un poeta cuencano había hecho un verso. Un verso muy hermoso para el coro de Loja. Ven, siéntate aquí. ¿Te gusta cómo suena el violín? Sí, me gusta. Solo tienes que darle cariño al violín. Y él te dirá lo que tú sientes, lo que tú sueñas, porque después serán una misma cosa, tú y el violín. Entonces pensamos poner la escuela de arte. Y se matricularon hartísimas personas para la escuela de arte. Dimos veladas. Yo tengo programas así en cantidad. Hasta que se enfermó el señor
Era profesor, le dio tifoidea. Y la vino la señora y se lo llevó. Entonces solo nos quedamos con Piero Jaramillo, que Piero era el profesor de ballet, había sido un hombre artista. Y se matricularon altísimas señoritas de toda edad. Llegué aquí a Loja y fue hasta una broma que fuimos a la Santa Cecilia. Me presentaron como Felipe Navarro, me presentó como un desconocido, no era de. Y un amigo que viene a visitarme, que por aquí, que por allá. Entonces hablamos con la citadora Aguirre, con la cita Carmela Jaramillo, que estaban ahí en ese tiempo. Y querían, pues, me decían que por qué no conseguí un profesor de danza. Y con Felipe Navarro nos sonreíamos, nos burlábamos, quizá en este momento, porque el profesor de danza era yo, pues, ¿no? Bueno, pues, y aquí me quedo. Ya que siempre me había gustado Loja cuando venía a bailar. Ahora voy a probar a quedarme aquí. Yo en Guayaquil ya renuncié. Digo, me quedo aquí, voy a pasarme unas vacaciones en Loja. Pero fueron unas vacaciones muy largas. Fueron 11 años que pasé aquí trabajando. Pasó a ser la Academia del Coro Santa Cecilia, en donde se amplió ya un poco la cobertura de las áreas culturales y pasa a haber danza y teatro. Y incluso había teatros, teatro. Hacían teatro. Y uno de los gestores era el señor Emiliano Ortega, porque él tenía maravillosas piezas de teatro. A través de la Academia Santa Cecilia yo pude desarrollar, primeramente cuando estuve en el grupo de danza. Después, en el grupo de música que acompañaba al grupo de danza para poder variar incluso el programa cuando teníamos las presentaciones en todo el Ecuador y también cuando pudimos ir fuera del Ecuador. Desde ese día ya comenzó los repasos, los ensayos, ya integramos el grupo folclórico de la Academia de Artes Santa Cecilia. Y de ahí seguimos en los repasos y participando donde nos invitaban, o a veces tuvimos unos contratos, fuimos a bailar. Viajamos a la provincia, muchachitas con Piero, que lo tomábamos como nuestro papá, porque al fin y al cabo, o sea, nuestros padres nos recomendaban a él. La presentación la hacíamos en la Plaza de Toros, y la Plaza de Toros rebotaba. Nosotros ahí en el centro, en ese tiempo me llamó la atención de que era un excelente equipo de amplificación. Entonces, el maestro Marcos Ochoa estaba con el piano ahí, y él siempre tocaba con las partituras, entonces las partituras las ponía ahí. Y yo con Gonzalo Peláez cantábamos el pasillo Piedad, un pasillo de José Ignacio Canelos. Entonces cuando comenzamos a cantarlo, vino un viento. Se lleva las partituras y ese maestro, Marquis Ochoa, no sabía qué hacer. E incluso se le fueron algunas palabritas fuertes de la emoción, de la rabia y de tanta situación. Pero nosotros le seguimos, seguimos cantando allí. Los triunfos fueron varios. Aquí en el Ecuador ganamos el Colorado de Oro por dos ocasiones, la Ochota de Oro también en Ibarra. Y en ese tiempo que nos fuimos a la Bienal de Folclore en Lima, ganamos el Tumí de Oro. Vamos a representar a nuestro Loja en un inicio, que era lo que nos motivaba. Después esto resultó que fue al Ecuador. Para mí, haber pertenecido al grupo de danza de la Academia Santa Cecilia fue una experiencia maravillosa. Tuvimos unos viajes, la gobernación nos ayudó con los pasaportes. Decíamos como anécdota que no teníamos ya orquesta, me hecho música en vivo. ¿Cómo hicimos? Nos fuimos a la zona, hablamos con el coronel encargado, todas esas cosas. Nos prestaron una música, con los músicos de la academia se formó un lindo conjunto. Por eso fuimos a Ambato y ya nos ganamos el Capulí de Oro, el primer Capulí. Y con ese grupo mismo nos fuimos a Piura, nos fuimos a Tumbe, no sé cuántas veces. Que era hasta prohibido, pero iban hasta escondidos los militares de músicos. Buenas tardes, segundo. Querido amigo. Buenas tardes. Traigo una letra que está desesperada por tu música. ¿Y ahora a quién dedicaste tus horas de sueño? Loja, estoy inspirado en mis recuerdos de infancia. El arte, imagínate.
el mundo con tantos locos como nosotros. Se salvaría. Loja será grande por su gente. También la podemos acabar con nuestra indecisión y conformismo. Mire esta guerra. Nos ha traído tantas muertes. Y solo la humanidad está perdiendo. ¿Sabes qué, Emiliano? Yo tengo la mejor arma para acabar con las guerras. Es mi violín. Míralo. ¿No luce invencible? Sí, y su música llega hasta los corazones de miles de gentes por doquier. Es la mejor arma, porque entra por todos los sentidos. Ni las paredes pueden detener su poder. La música. Imagínate. Tocar y tocar por todo el mundo. Que mi violín despierte hasta los más hondos sentimientos de amor en la humanidad. Que nunca vea ponerse el sol. Hola, papito, papi. Hola, mi chachita, ¿cómo estás? Saludo al profesor Segundo Cueva. Buenas tardes, profesor. Hola, mija. Cuevita, ¿ya conoces a mi hija? Sí, sí, sí. Me la escuché hoy en la mañana. Canta muy bonito. Te digo que mi chita cantará muy pronto tus canciones. Es cuestión de practicar y querer hacerlo. Sentir. Emiliano, maestro Segundo. Maestro, le traigo una nueva. Me acaba de llegar un arco que suena precioso. Traído de Francia. ¿Quieres escucharlo? Por supuesto. Suena hermoso. Le traigo enseguida. Vuelvo. Enseguida, enseguida. Me espero. El alma lojana como individuo es el ser lojano, es un hombre abierto, dadivoso, hospitalario, tiene sus anécdotas, no el cacho vulgar, sino sus anécdotas vividas, que lo hacen con un cuento tan ameno, tan agradable, que muchas veces no quisiéramos que se termine una noche para escuchar tantas cosas amenas. Somos muy sentimentales, lloramos mucho, pero también somos aguerridos. A ver cómo es esa canción. Lista, cantemos el coro. ¿Listo? Dice un amor, dice un amor, dice un amor, como de amor tuviste. Eso es, qué linda voz, qué linda niña. ¿Dónde aprendiste a cantar así? Bueno, por mi parte practicaba el canto desde que era chiquita. Pero aún eres pequeña. Sí, claro, pero siempre me ha gustado cantar y eso no tiene nada que ver con la edad. ¡Qué linda! Mañana vas a encantar a todos en la velada. Así es, Virginia. Bueno, cantemos esta otra que también te la sabes. A ver, pequeña ciudadana. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida. Y yo he puesto mi alma silenciosa y tranquila a soñar a la sombra de tus largas pestañas, a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Habían los programas que había sido en ese tiempo, yo uno niño no se daba cuenta, después me di cuenta que era el Teatro Bolívar. Entonces era que ahí nos salíamos de gitanas, de todo, interveníamos. Y había sido la profesora de música, creo Virginita Rodríguez, porque mi mamita después me decía que ella había sido. Nosotros veíamos una señorita con peinado alto, pues, como usaban antes, y ella había sido la profesora de música. Yo con cariño lo recuerdo tanto porque siempre me distinguieron, que era Miguelito Cano, que era el que nos repasaba, era el que escogía las piezas que íbamos a cantar. También iba Chavaquito, después también Marcos Ochoa, que fue un gran maestro, un gran compositor. Las calcinantes lágrimas
de esta enorme pasión. Ay, no, Dios. Siempre hubiera sido buena con una guitarrita. Hola, niña. He oído por ahí que cantas, o por lo menos que lo intentas. Dicen que cantas una canción, ¿cómo se llama? ¿Pequeña ciudadana? Pobre niña inocentona. ¿Sabías que esa canción tiene su historia? Disculpe, señora, pero su historia no me interesa. Así pues, tiene su historia. La hizo Carrión para una de las señoritas Río Frío Borneo. ¿Y sabías que al pobre no lo dejaron casarse con ella? Pues su madre decía que un Carrión no es para un Borneo. Pero para mí que el problema de esas familias es más bien por la ambición de sus tierras y propiedades. Niña inocentona, lo de mañana no es ninguna sorpresa. Todo el mundo sabe que vas a cantar. ¡Estrellita! ¿Cómo imaginas que va a ser Loja dentro de 20 o 30 años? Bueno, con muchos carros, mucha gente por todo lado, muchos actos musicales, de teatro, danza y mucha gente aplaudiendo. Claro, los niños tocando sus instrumentos, los jóvenes con sus serenatas galantes. ¿Y también habrá egoísmo? Mira, Ulvia, Loja es un reflejo del mundo, y todas esas guerras y conflictos se dan también en esta pequeña ciudad, en nuestro pequeño mundo. Aunque exista egoísmo, hay mucho talento, que se puede perder si no trabajamos duro por cultivarlo. La música no es solo cuestión de pasatiempo, hay que aprender y aprender, llegar lejos, cantar ante las multitudes, pasillos y obras clásicas. Y si nos preguntan, decir que venimos de Loja, del sur de América, donde hay más músicos y autores que en cualquier parte. Gente dedicada y muy noble de espíritu, que tenemos dos ríos y el mejor café del mundo. Pero si estamos tan lejos de todo, si para ir a Quito tenemos que salir en mula, luego tomar el barco, y un día más hasta tocar tierra. Por eso, ni pensar en llegar tan lejos. Virginita. Dime, pequeña. ¿En Japón se cantan los pasillos? Claro, y dicen las noticias que en los teatros más importantes ya hay japoneses cantando nuestra música. ¿En verdad? Sí, ellos escuchan nuestra radio todos los días y aprenden a cantar. Virginita, tú siempre tan soñadora. Es la mejor manera de asumir la vida, solo confiando en los demás como en uno mismo, sabiendo que cada día es un reto, cada niño una luz y cada canción un amanecer al mundo. Por eso cantamos Mélida, por eso. En un medio tan difícil, tan estrecho como el que les tocó vivir a ellas, y sin embargo haber salido adelante con una obra social y musical de tal envergadura, es un paso importantísimo dentro de la cultura de Loja. Estamos obligados en cierta forma a prestar todas las facilidades para que lo que el coro realizó se proyecte nuevamente y se desarrolle, porque eso le conviene a la cultura musical, artística de Loja, a la cultura de Loja y del país. Fue una época maravillosa, sin intereses económicos, sin nada. O sea, solo mirábamos que nos encantaba el arte y nosotros íbamos, y era una obligación como ir al colegio, exactamente. Así era. Todo el día, porque soy la bella tía.
de las épicas hazañas que vieron estas montañas de la inmensa serranía. ¿Qué les pareció? Muy bonito, felicitaciones. ¿Tú qué opinas? Con una gran riqueza musical. Lo acabo de terminar y pronto lo voy a presentar. Profesor Ochoa, ¿y por qué dice yo soy la flor zamorana? Yo no veo sus raíces ni su tallo. No, Michita. En realidad la flor es la ciudad. Sus prados, sus pájaros, paisajes. Todos ellos conforman una flor a la que yo le canto. Y tú ya tienes que irte para que llegues a la presentación, que ya es en 2 horas. Bueno, hasta luego. Sí, afinemos. Pues imagínese ir al coro para cantar y para presentarnos, lo mismo en el teatro cantábamos allí. Era lindo, lindo. Saber que uno da algo, un poquito de lo que uno Dios le ha dado, dárselo al público, que a uno lo reciben con tanta bondad. Tristeza de recuerdo, me matas, casita de mis padres, mi amor, a orillas de... Hey, mi amor. Bellas damas, vaya a prepararse que ya comienza la función. Yo creo que ya no volverán esos tiempos. Ya no han de volver. Se acabó la radio. Me siento feliz, pero como no soy nada, entonces me he quedado nomás. ¿Por qué no es nada? Así pienso yo, que ya no valgo de nada. Fue una pena, francamente, después ya pusieron, ya se acabó y esa es la vida, le digo, todo lo bueno se acaba pronto. Esta vida de artistas nos va a matar. Sí, realmente nos va a matar. Carlitos, o sea que hoy nos van a escuchar en todo el mundo. Sí, el transmisor está funcionando mejor que nunca. ¿Estás seguro?
Falta un pequeño detalle, pero ahora mismo lo arreglo. Muy bien, nos vemos luego. Bastantes artistas se cultivaron allí, se iniciaron allí. Y hoy algunos son pianistas, otros son cantantes, y en fin. La música lojana es algo sublime. Y ese ha sido el final. Cuando pensábamos que Loja va a estallar con la radiodifusora, figúrese, ese era para servicio no solo nuestro, sino para Loja y por Loja. Esto está listo. Ahora sí nos va a escuchar hasta el Papa. Señoras y señores, muy buenas noches. Con ustedes el coro Santa Cecilia. Nos interpreta Alma Lojana. Cartas de unos señores japoneses, con una porción de dibujos, las cartas y cosas así. Y dice, aquí se escucha la radiodifusora nítidamente. Era porque teníamos las dos frecuencias. Y también recibimos una tarjeta, que yo la tengo en mi casa, de un señor de Suiza, de esos que habían estado en el asunto del eje. Dice, aquí se oye la radiodifusora Santa Cecilia como que estuviéramos cerca. Damas y caballeros, esta noche les tenemos una sorpresa para todos ustedes. Una voz privilegiada. Es la voz de la niña Ulvia Garcés, que nos interpreta Pequeña Ciudadana.
müssen unserem Westfeind die Stirn bieten. Unser Führer wird es nicht mehr zulassen, dass sie uns angreifen. Wir sind der Stolz Deutschlands. Unser Vaterland ist unbesiegbar. Unsere Rasse ist unbesiegbar. Wir brauchen keinen Stolz. Zum Essen. Zum Leben. Wir sind der Stolz Deutschlands. Unser Vaterland ist unbesiegbar. Unsere Rasse ist unbesiegbar. Wir müssen unserem Westfeind die Stirn bieten. Ist Frieden. Unser Führer wird es nicht mehr zulassen. Ist Musik. Sonrisa dulce y la boca encendida, y yo he puesto mi alma silenciosa y tranquila a soñar a la sombra de tus largas pestañas, a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Somos Radio Coro Santa Cecilia, presentando para ustedes, queridos radio oyentes, las noticias del mundo. Y esta noche los invitamos a escuchar lo mejor de la música en la velada de Radio Coro Santa Cecilia. Buenas noches.